Musi Cortés, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta aquí? Estoy con contenta, todo un sí, evento de las mujeres en cine y la televisión. Cuéntame, todo este proceso que han tenido las mujeres en el cine y la tele. Hoy son muchísimas mujeres en el cine y la televisión. Muchísimas. Fíjate que esta muestra empezó hace 10 años, porque cuando venían las muestras internacionales de cine y en el Foro Internacional de la Cineteca, solamente había una o cuando mucho dos directoras. Surge esta necesidad de decir, no, pues somos más mujeres y no, no nos vamos a conocer. Entonces, la misma Cineteca dio esta muestra. Ya con los años ha ido cobrando independencia y ya tiene su propia configuración. Este año, por ejemplo, tenemos 10 directoras debutantes. Es un récord. Sí, es un récord. Porque cuando yo empecé, éramos 9 directoras, pero desde Matilde Landeta, que todavía vivía, hasta Eva López, que era mi alumna en el CCC. O sea, y le contando también a la India María, ¿no? María Elena Velasco. Entonces ahora son 10 en un año. Entonces sí es un récord. ¿Cómo te sientes, Musi? Muy contenta, porque a pesar de que no somos alfombra roja, ni grandes estrellas, ni grandes cosas, yo creo que sí estamos consolidando la idea de hacer una muestra con contenido. Y tenemos estrenos como el de Ana Cruz con las sufragistas. Otra vez estamos viendo películas como Floreno Tomí, de Luisa Riley. Tenemos también dos trabajos de video, uno del Canal 11, que es Aranzazú, sobre los mineros. Tenemos otro trabajo en video, justamente el de Itar Yassin, del terremoto en Haití, que tuvo mucho éxito en los cines de Haití después de un tiempo pasado en el terremoto. Tenemos el trabajo de Jacaranda Correa, que va a estar en la muestra de OVNI. Yo creo que sí va a ser importante tener toda esta variedad, toda esta gama de películas. Hay una ola de mujeres hoy que está llegando a las playas del cine y de la televisión, pero ya dirigiendo, produciendo, haciendo guiones, haciendo contenidos. Muchas mujeres productoras hay desde hace algún tiempo también en México. Sí, muchísimas, y muy buenas. Y yo digo que deben tener más poder sobre los directores esas mujeres. Las nuevas generaciones, por ejemplo, Marta Orozco, ella sí ya es, ella también es muy buena productora de cine. Próxima película, Musi Cortés. Espero el año que entra, que ya termino con la presidencia, ya dedicarme a lo mío.